Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy día comenzamos este programa. Vamos a aplaudir porque estamos muy contentos, estamos muy felices hoy día de comenzar esta primera cita en un café con. Hoy día tenemos un invitado muy especial, una persona que toda la ciudad de Casablanca está esperando. Hoy día nos juntamos con el alcalde de Casablanca, don Rodrigo Martínez. ¿Cómo está, don Rodrigo? Gusto de saludarlo. Ahí está, me imagino que contento. Feliz por su invitación, porque qué bueno que me tenga aquí en su primer programa, un café con... Ya llevamos varios cafecitos ya. Llevamos dos, los llevo contados. Ah, me parece. La idea es que sean muchos más, hoy día es el primer programa, usted inaugura, me imagino que trajeron la cinta o no para inaugurar este programa, no la trajeron. Yo tengo una tijera de este porte allá en Casablanca con todas las obras que vamos a inaugurar. Así vamos a tener que traer la tijera. La vamos a traer. Alcalde. Dígame. Hay un montón de cosas que queremos conversar hoy día, de la familia, queremos hablar de la comuna de Casablanca, de su gente, de sus personas. ¿Cómo está Casablanca hoy día? Ha crecido Casablanca. Casablanca en los últimos años ha crecido en gente, en construcciones, es más ciudad. Antiguamente éramos más pueblo. Somos una ciudad muy grande. Grande de corazón, de sentimiento y además de superficie. Nosotros como casablanquinos tenemos 1000 kilómetros cuadrados. Tenemos a Quintay, tenemos a Tunquén, tenemos el barco, tenemos costa, tenemos viña, tenemos muchas localidades rurales. Casablanca no solamente la ciudad de Casablanca, tenemos Lagunillas, La Vinilla, Las Dichas, Lovalle, Carpintero, tenemos muchas zonas rurales muy bonitas y que nos representan muy bien. La gente de Casablanca, hay un problema que tiene que ver con el asunto de la locomoción, hay una línea, hay un tema de tarifas ahí. ¿Qué es lo que nos puede comentar respecto a ese tema? Le puedo comentar que nosotros como casablanquinas no tenemos lo que es la locomoción, no está licitada. Entonces, Entonces tenemos libertad en eso y eso nos ha llevado a que tenemos un monopolio ahí que existe. Y que eso muchas veces no hace que las cosas fluyan con la naturalidad que deberían ser, pero hemos tenido varios acercamientos con una agrupación ciudadana que existe en Casablanca, el municipio y los empresarios del transporte para ir puliendo los problemas que se han ido produciendo con los años. ¿Cuál sería la solución? ¿Sería en este caso una nueva línea, una licitación, una empresa nueva que llegara a la zona? Yo tengo esperanzas que con las platas del Transantiago que van a llegar aquí a la quinta región, tengamos la posibilidad que una de las zonas licitadas sea Casablanca. Me parece. Así que aprovechamos sus pantallas para mandar el mensaje a doña Gloria Azualta, a la Seremi, que se acuerde de nosotros. Abogado de profesión, agricultor por gusto y por puro corazón. Sí, y por tradición. Por tradición. Sí, la verdad que trabajé harto poco como abogado yo porque... trabajé 3 años en el Consejo de Defensa del Estado, hace varios años atrás, y después mi padre me preguntó, recién casado, cuánto ganaba trabajando en el Consejo de Defensa del Estado, y me dijo, por lo mismo vengas a trabajar conmigo, y fue una muy buena decisión, porque la verdad es que pudimos estar juntos. Tres hijas. Bendito eres entre todas las mujeres. Sí, mi mujer... 3 hijas, doña Paula, Sofía y Elvira, de 22, 21 y 15 años. Mi señora no le digo cuánto, porque no se le... No, no hay que decirlo, hay que dejarlo ahí nomás. Pero me imagino muy contentos, una familia bonita. Su abuelo fue alcalde de Providencia, padre alcalde de Casablanca. Así es. Y usted hoy día va a la reelección. Voy a mi primera elección. ¿A su primera elección? Sí, porque yo asumí la alcaldía de Casablanca por la destitución del alcalde anterior y por el hecho de haber sido la primera mayoría en Casablanca, saqué una muy bonita votación, de la cual estoy muy agradecido con mis queridos y queridas casablanquinas.
Saqué el 25% de los votos y fui la primera mayoría en la región. Así que muy agradecido del apoyo. Ojalá ese apoyo se haya multiplicado con el trabajo que he realizado los últimos 3 años y por el trabajo que estamos haciendo en el municipio hace más de 2 meses. Importante saber que dentro de IDECO ustedes tienen diferentes oficinas orientadas a públicos objetivos. En este caso sería adultos mayores. Sabemos que también está ligado a lo que es el tema de las mujeres. ¿Qué nos podría comentar un poquito? Primero, hablemos de los adultos mayores, que obviamente en Casablanca son muchos. Son hartos, son gente muy querida, son gente que necesita cada día una mayor preocupación. Los adultos mayores hoy en día viven más y están más vitales que antes. Y eso significa que ellos tienen que tener las posibilidades de ir desarrollándose más. Hay muchos clubes de adulto mayor en Casablanca, muy bonitos. De hecho, hoy día tuve un té con el club adulto mayor, La Esperanza, me parece que se llama, Alegría. La Alegría de Lo Vázquez. Ah, qué bien. Así que un saludo a toda la gente de Lo Vázquez. Estuvo muy bonito, muy entretenido, nos comimos una tortita ahí, las chiquillonas, como le digo yo, muy amorosas. Hemos tenido la oportunidad también de ver algunos talleres que están haciendo los adultos mayores que tienen alguna ligazón con la gimnasia, con el baile. No sé si estoy bien, si que me dicen de alguna forma. Sí, está bien. Talleres tenemos ligados baile, a adultos mayores. Sí, con baile entretenido, con gimnasia. Tenemos todas las ganas de llegar a las zonas rurales también. No, los adultos mayores son un tema muy importante para nosotros como municipio. Estamos presentando al gobierno regional un proyecto para poder tener un par de buses, para que ellos puedan viajar. Hoy en día todas las salidas las hacemos a pulso, no tenemos un par de buses para los adultos mayores, para los clubes deportivos, para el folclore de Casablanca. Nosotros tenemos muchos clubes de cueca, y siempre se están juntando en distintas partes de la región o de otras, y no tenemos cómo salir. Y eso lo estamos trabajando a través de este proyecto. También hay un tema que es muy importante y que dice relación con las mujeres. Las mujeres en la comuna de Casablanca, esa fuerza de mujer chilena, emprendedora, que hace talleres, que hace actividades, que se la juega por sus hijos. ¿Qué podemos hablar de las mujeres de Casablanca? A mí nunca me gusta desmerecer a los hombres, ¿eh? Pero la verdad que mi preferencia va por las mujeres. Sí, somos dos. Son tres. Camarógrafo, dice, somos mayoría entonces por acá. ¿Ah? La verdad que la mujer tiene una fuerza que ojalá la tuviéramos los hombres. Van ganando espacios cada día que se los merecen, y es muy bueno que los tengan. Son en muchas casas jefes de hogar, padre y madre, las hacen todas, mantienen, producen. Son constantes. Venimos hace 5 minutos de una reunión en una junta de vecinos de la villa Don Álvaro, José María, la villa José, habían varias ahí, pero de la villa José María, y deben de haber habido, no sé, 40 mujeres y 3 hombres. Ellas uh-huh. participan más, ellas se preocupan, ellas hacen las cosas con mucho cariño, así que las mujeres son las mujeres. Las mujeres son una parte primordial, una parte importante de la vida de nosotros, y por supuesto sin ellas la familia sería absolutamente nada. Alcalde, quiero la vida no sería nada. La vida no sería nada. Yo soy una persona de mujeres. Mi padre murió hace 16 años. Me hice cargo de mi madre, de mi abuela. Mi abuelo también murió joven. Mi mujer, mis 3 hijas. O sea, mi entorno son las mujeres, y la verdad que son distintas a uno, pero son muy entretenidas. Alcalde, un tema importante que tiene relación con lo que pasó la semana pasada, la muerte de un comerciante muy querido allá en la zona, y por supuesto queremos conversar y hablar también de ese tema que me imagino causó conmoción en la ciudad de Casablanca. O sea, ese fue un acto de cobardía tremendo en Casablanca. Fue la muerte del señor Sea, de don Mario, un hombre de 80 años, un hombre que había sido asaltado 2 o 3 veces anteriormente. Fue de una violencia que de verdad era fuera de toda proporción.
Espero que hayan señales. Yo aprovecho sus pantallas para que el fiscal y el juez tenga la mano dura, lo más dura posible, porque en las comunidades uno tiene que ir dando señales, y las señales son que el que la hace la tiene que pagar y que no se repita, y que las personas que piensen hacer una brutalidad como la que ya se hizo, lo piensen 20 veces antes, porque la otra persona que ya lo hizo tuvo su castigo. Alcalde, ¿existe algún problema de seguridad ciudadana en el sector de Casablanca, o es solamente un hecho puntual? A ver, le dije hace un rato que Casablanca se venía desarrollando mucho, y este desarrollo va de la mano con ciertos vicios. Y uno de esos es que uno va perdiendo libertades, y va perdiendo espacios, y va perdiendo seguridad. Y eso nos ha ido pasando a nosotros. Piense usted que la dotación de carabineros que tiene Casablanca hoy en día es la misma que tenía el año 72. Éramos 7.000 personas, éramos 7.000 los casablanquinos el año 72. Hoy en día vamos a ser cerca de 30.000. Y no nos han llegado todavía los refuerzos carabineros que necesitamos. Hay un compromiso del gobierno de que en el segundo semestre lleguen mayor cantidad de dotación de carabineros, y además nos lleguen automóviles y vehículos para su labor. Pero por el minuto tenemos muy pocos carabineros, ojalá luego nos llegue el resto. La persona que perpetró este hecho fue una persona joven de 19 años, si no estoy mal. ¿Cómo están las posibilidades en los jóvenes de Casablanca? ¿Existe forma, existen caminos, existen lugares donde los jóvenes se puedan desarrollar en Casablanca, o qué nos falta? Yo creo que lo que nos falta, y puede ser que me equivoque, pero dentro de mi experiencia, yo creo que hoy en día este es un país que le faltan deberes. Le faltan valores a la juventud. Ha habido un crecimiento económico en este país disparado, pero que no ha ido de la mano con una crianza en valores, en deberes, por parte de la familia. Muchas veces los padres, y me incluyo yo, nos equivocamos en que uno piensa que lo mejor es darle todo a los hijos, y que a los hijos les cueste lo menos posible. Y eso es un error. Los hijos tienen que aprender a que las cosas cuestan, y que las cosas se hacen con esfuerzo, y que lo que se tiene que premiar en la vida es el esfuerzo, y respetando ciertos parámetros y teniendo respeto con los mayores. Hoy en día muchos padres piensan que la forma de hacerle cariño a un hijo es mal enseñarlo, y ese es un gran error, porque cuando los niños son chicos, los problemas son chicos; cuando los niños crecen, los problemas son grandes. ¿Existe en estos momentos, me parece que no, una oficina de la juventud que esté encargada de los jóvenes de la comuna, o está dentro de los planes que se vienen para posible nuevo periodo? Mire, le cuento la verdad. Nosotros llevamos un poquito más de 2 meses en el municipio. Estamos echando a andar un montón de oficinas que no estaban funcionando. Vamos a hacer andar la oficina de la mujer, la del adulto mayor como corresponde, la de la juventud. Pero la verdad que ha sido un trabajo realmente fuerte el que hemos hecho. Lo que sí le puedo decir es que estamos con toda la fuerza para hacerlo y con todas las ganas. Hemos tomado un municipio tremendamente endeudado. Estamos en aproximadamente 1.500 millones de pesos de deuda. Estamos con todas las ganas, como le decía, con toda la fuerza para ordenar el municipio y para que cada día las prestaciones a las familias casablanquinas sean mayores por parte del municipio. Sabemos que el municipio tiene un problema económico grave y grande en este tiempo. ¿Se ve una luz al final del camino, alcalde? ¿Hay posibilidades de poder revertir esta situación? Cuando usted administra algo, y lo administra con cariño, y lo administra derechamente, con honestidad y con preocupación, tiene que tener un buen resultado. Tenemos que buscar mayores ingresos para Casablanca. Tenemos que buscar mayores patentes que se radiquen en nuestra comuna. Tenemos que llamar a las personas para que saquen sus permisos de circulación en nuestra comuna. Este año, le voy a dar un dato, yo llevaba 15 días de alcalde y aumentamos en un 48% los permisos de circulación en Casablanca. O sea, recolectamos 100 millones de pesos más
en esos pocos días. Ahora van a venir en el mes de septiembre los pagos de permiso de circulación de los camioneros. Nosotros somos una zona de transporte, una zona de camioneros. Aprovecho de hacer el llamado a los camioneros que nos están mirando, que nos ayuden, que las platas van a ser bien administradas y que el municipio va a administrar bien esos recursos y la comunidad de Casablanca va a tener una mayor recompensa en los beneficios que va a ir recibiendo. ¿Qué es lo que se viene para Casablanca, alcalde? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Qué es lo que queremos seguir haciendo en Casablanca para hacerla cada día más grande? Yo creo que primero es quererla, es no perder esa vía de pueblo que hemos tenido siempre, del respetarnos, del de saludarnos. Yo no quiero un Casablanca que uno pase caminando y que la señora al lado mire para otro lado y no lo salude, no porque sea el alcalde, sino que a cualquier hijo vecino. Casablanca tiene un origen muy rural, no podemos perder nuestras tradiciones que están muy pegadas con la tierra. Nosotros tenemos un origen en las tradiciones más acampadas que existen. El hecho de ser tan rurales nos hace muy atractivo en el aspecto turístico. Estamos haciendo unas fiestas campesinas muy bonitas. Va mucha gente a Casablanca, hicimos la primera hace un par de semanas atrás en el Valle Quepilcho, son valles muy acampados. La gente ve bailar buenas cuecas, yo no la bailo tan bien, porque yo bailo mal todo, pero le pongo empeño. Me parece. Tenemos buenos equipos de personas que tocan, buenos conjuntos folclóricos. La verdad que tenemos una parte que tenemos que mostrar más, tenemos que hacer entrar a ese viajero que va de Santiago al Paraíso, a Viña, a San Antonio y no pasa por nuestra comuna. Tenemos que complementarnos con la parte viticultora, tenemos que complementarnos con ese campo nuevo, ese campo que no es parte de nuestra tradición. Las viñas vinieron a aparecer hace más o menos 25 años atrás. Antes éramos chacareros, sembradores, productores de leche, de carne. A mí me ha costado. Eso es lo que hay que hacer como municipio, pero el poblador, la profesora, el alumno de kinder, el escolar, el joven, el niño, el adulto mayor, ¿qué tiene que hacer para que Casablanca sea más linda aún? Yo creo que todo se hace en base a esfuerzo y cariño. Y yo creo que el alumno tiene que estudiar más, el alumno tiene que esforzarse más, tiene que llegar más arriba a través de los estudios. El profesor tiene que esforzarse y enseñar más. El vecino tiene que tener una mejor convivencia con su vecino. Y eso nos va haciendo más potentes y mejores a futuro. Cada una de las pegas que hace uno, tiene que tratar de hacerlo lo mejor posible. Y esa es la forma de ir creciendo, y ir creciendo bien. Volviendo al tema del transporte, que hay un problema tarifario que es importante. Muchas personas nos han preguntado respecto al tema. De hecho, acá en noticias hemos podido darnos cuenta de que hay un problema grande en ese sentido. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos hoy día en Casablanca para poder tener solución a ese tema? Bueno, la competencia. Básicamente, en los buses interurbanos, lo único que le puede hacer es mejorar los precios, es que haya competencia entre unas líneas de buses y otras. Y el paso más importante sería poder tener una licitación en esa zona. Hace tiempo el ministro de Salud habló de un hospital para Casablanca. ¿En qué etapa va eso? El ministro de Salud habló de arreglar la emergencia. Ese fue un compromiso que le sacamos nosotros en una visita que hicimos junto con la diputada Hoffman y también apadrinados por el senador Chaguán. A ver, yo creo que la solución definitiva no es mejorar especialmente lo que hay. La solución definitiva es la construcción de un hospital como se merece Casablanca, por ubicación, por la cantidad de gente que hay, el flujo vehicular que hay por fuera. Usted vio lo que pasó después del accidente ese día 12 de octubre. Y estamos trabajando, buscando algunos sitios para tratar de comprar esos sitios y que el día de mañana nos construyan un hospital como corresponde. No es una solución a corto plazo. Para mí sería mucho más fácil empezar, usted sabe que estamos en periodo eleccionario, y hacer estos arreglos en la emergencia y ojalá cortar bien rápido una cinta y cerrar. Pero no es una solución definitiva.
Yo prefiero no cortar ni una cinta, ni inaugurar nada, pero dar una solución definitiva a Casablanca. Estamos conversando con el alcalde de Casablanca hoy en vivo y en directo, cuando son las 20 horas con 41 minutos. Les recuerdo que, por supuesto, estamos en un café con hoy día el alcalde de Casablanca. Alcalde, hay un problema que tiene que ver con el agua potable en Casablanca. ¿Qué nos podría comentar respecto a ese asunto? ¿Problema con el agua potable? Sí. ¿Cuál es el problema? Tengo entendido que hay un problema de distribución de agua potable, de tarifas de agua potable y además que tiene que ver con algunos cortes de suministro. Bueno, tengo entendido que Espal cumple su misión. Uh-huh. Estuve con una reunión hace unos pocos días atrás con uno de sus gerentes, el que está a cargo de esa zona. Me dijo que los pozos de ellos se habían mantenido bastante bien, que las calidades de agua que tenían eran óptimas. Yo le hice presente que a mí me interesaba que hubiera un examen de las aguas que se están entregando, por seguridad, no porque uno crea que están malas, pero cada cierto tiempo es bueno ir pegando una verificación a ver cuáles son las condiciones de agua que tenemos, pero que hayan problemas de agua, no. Las lluvias... Desastre, po. Complicado. Ese es un tema súper complicado. Lo que pasa es que el problema de agua no es un problema de Casablanca. Claro, es un problema. El problema que no afecta. El problema de agua es un problema de la zona centro-norte, centro y centro-sur. Uh-huh. Hay valles que ya se secaron. El valle de Cabildo está con serios problemas. Uh-huh. Petorca con tremendos problemas. Y bueno, Casablanca. Gracias a que nuestros cultivos son de viñedos y los viñedos consumen un quinto de lo que consume otro cultivo, hemos podido mantenernos. Ahora, la situación es un poco desesperada en el sentido de que hemos tenido una sequía muy larga, muy fuerte, que gracias a Dios, según los antecedentes que tenemos, este fin de semana ya se empieza a mejorar. Estamos esperando un frente que debía traer varios milímetros, cosa que vamos a gozar y celebrar. Sí. Le voy a decir algo, de verdad el otro día yo salí a caminar en el campo y es fuerte porque los árboles se están secando, los peumos en las quebradas se están muriendo, los quillayes, los maitenes. Yo miraba algunos sectores del campo, sobre todo los cerros que tienen exposición norte, que son los que reciben más calor y más luz, ¿no? A diferencia de los que dan hacia el sur. Uh-huh. Y de verdad se está secando mucho árbol, parecía que se hubiera quemado eso, pero hay un incendio. Alcalde, sabemos que se vienen las municipales este año, sabemos que va a ser un año complicado, me imagino... ya hay algunas personas que se están mostrando cómo se vienen estas municipales 2012. Entretenida. Sí, pues cuando hay competencia dan ganas de ganarla. Cuando usted corre solo se dedica a mirar para el lado nomás. Cuando usted corre con otro, mira para adelante para ganar la carrera. ¿Por qué hay que votar por usted? ¡Ay! ¿Por qué hay que votar? Lo puse... Pucha la pregunta. Yo le diría, primero porque tengo fuerza y ganas. Porque quiero hacer bien la pega, tengo capacidades y quiero hacerlo bien y honradamente. Nada más que eso. Justo y preciso. Yo no soy de muchas palabras. No, me parece. Alcalde, podemos hablar un poquito del deporte allá en Casablanca. Sabemos que hay muchos clubes deportivos, hay muchas organizaciones sociales que están trabajando en la comuna. ¿Qué nos podría comentar respecto a eso? Primero que nada, que estoy feliz. No por la Católica, que es mi equipo que perdió ayer, pero yo soy muy futbolizado, me encanta el fútbol. Uh-huh. Lo encuentro que es una pasión, me ha jugado en la vida momentos muy, muy agradables, muy bonitos y otros no tan gratos ni tan dulces. Pero tenemos un equipo que está en tercera B, nosotros yeah. tenemos al Defensor de Casablanca, el municipio ayuda a este equipo. Aprovecho de decirle a los casablanquinos que vayan a ver al Defensor, que llevamos 4 partidos ganados, que vamos puntero, que es una gracia, que tenemos un tremendo entrenador. Le mando un saludo a don Rodrigo, que se ha hecho cargo de él y lo hace con mucho cariño. Los chiquillos entrenan harto, mojan la camiseta, así que la verdad que en el tema fútbol tenemos un equipo, hay que apoyarlo. Nos estamos preocupando de que el Estadio Municipal de Casablanca se hagan talleres
de deporte. Osvaldo González está a cargo de eso. Hemos hecho varias maratones. El deporte en Casablanca había estado muy dormido en los últimos años. Queremos hacer olimpiadas entre los colegios. Queremos. El deporte es entretenido, el deporte es para celebrar, es para participar. No siempre es para ganar, porque quien es un buen deportista sabe ganar y sabe perder. Sabe ganar y sabe perder, exactamente. Importante que este fin de semana es el Día del Patrimonio, el domingo. ¿Qué lugares podemos visitar? Si por ejemplo, hablamos con el camarógrafo, hablamos con nuestros productores. No sé si usted se lo lleva ya, pues. ¿Qué lugares tenemos que visitar en Casablanca, alcalde? Uy, hay tantos lugares lindos en Cachao. ¿Dónde nos llevaría usted? Si fuéramos aquí con la jefa. ¿Dónde nos llevaría usted? Con la jefa, a ver. A Casablanca. Yo lo haría entrar a Casablanca. Ya. Lo llevaría a la Plaza de Armas de Casablanca. Lo llevaría al museo que tenemos en Casablanca, nuestro centro cultural. Lo llevaría a la iglesia de Casablanca, que cumple 832 años. Lugar donde se casó el presidente Mono. Hemos bautizado en esa iglesia héroes de la Concepción, héroes del combate naval de Iquique. Usted no sabe nada de Casablanca, nosotros la llevamos. Nosotros tienes tenemos, que invitarme. Yo estoy esperando que me inviten. Imagínese, usted después va a poder decir, oiga, caminé por la plaza a donde caminó Julio Monsalamanca, héroe de la Concepción, tres presidentes de la República y un santo. Claro. Usted sabe que nosotros tenemos un santo. El padre Alberto Hurtado se crió en esas tierras. Es nuestro. Tenemos grandes pintores. Arturo Gordon. Tenemos poetas. Alejandro Galá. No, si nosotros tenemos mucho que mostrar. Lo podría llevar a iglesias preciosas como la que existe en San Jerónimo. A casas patrimoniales lindas como es Borrego Río, Borrego Abajo. Mire, ahí para mostrarle mucho. La misma municipalidad es muy bonita. La parte antigua de Casablanca deberían ir. Hemos conversado del Club de Cueca. De Lagunillas, perdón. Lagunillas, claro. Lagunillas. Tenemos en Lagunillas un campo, o sea, un pueblo de campo que como que se quedó en el tiempo. Lagunillas fue muy importante años atrás, fue municipio, tuvo retén. Y no sé si usted leyó el libro Gran Señor y Raja Diablo. ¿Lo leyó, no? No. Ya. Bueno, el protagonista de ese libro se arranca con una de las chiquillas con las que se casa, porque él envió y se casa con la hermana, y se la lleva y se arranca a Lagunilla. Se la trae desde Leila. Electo concejal por, en primera mayoría, regional, no solamente comunal, sino que regional. Efectivamente. ¿Por qué nació esto? ¿Qué le dijo? Como decía don Francisco, ¿qué le dijo que se presentara? ¿Quién me dijo? Yo le voy a contar algo. Y cuando le decía que uno tiene que, cuando es un buen deportista, tiene que saber ganar y saber perder. Yo la primera vez que me presenté a concejal perdí. ¿Sí? Yo fui cuarta o quinta mayoría. En esa época el ex alcalde arrastró con papa y caldo. Y yo me quedé con 600 votos mirando de la cuneta. Pero no se acabó la vía. Se perdió una elección. Y uno aprende. Después uno queda con, cuando a uno lo crían con sentido social y con obligaciones de servir a su comunidad y de aportar a su comunidad, el tema público está presente, el tema de servicio social está presente. Y ojalá hay distintos lugares en los cuales usted puede aportar en su comuna, pero el tema público es muy importante. Usted puede cambiarle la vida a muchas personas si hace las cosas bien. Me parece. Estamos conversando con el alcalde de Casablanca en este programa Un Café Con. Queremos agradecer a todas las personas que han llamado por teléfono, a las personas que se han comunicado y por supuesto a través de los diferentes medios que tiene el canal. Yo creo pedirle que usted por favor nos dé un mensaje a la gente de Casablanca, a los niños de Casablanca, a los jóvenes de Casablanca, porque ellos son el futuro, son lo que se viene. ¿Qué mensaje nos podría entregar para ellos? A los jóvenes de Casablanca, que crean en ellos, que crean en su comuna, que crean en su esfuerzo. El esfuerzo es la base del desarrollo. Que pueden llegar muy lejos, que no hay límites cuando uno se propone metas. Que tienen un alcalde que quiere trabajar por su comuna, que está con fuerza para
trabajar con su comuna, que tiene muchos proyectos y muchas ganas de hacer las cosas bien. ¿Hace cuántos años que se arrastra el problema económico que tiene Casablanca, alcalde? ¿Es una cosa de muchos años? Bueno, cuando se le entregó la administración al alcalde anterior, el municipio no debía plata. Este es el resultado de una mala administración en los últimos 20 años. ¿Hay una investigación respecto al tema? Tenemos varias presentaciones en Contraloría. Tenemos una... Bueno, de partida el alcalde fue destituido por informes de Contraloría y los tribunales de justicia determinaron el término de su periodo. Pero hay la solicitud de una auditoría financiera a Contraloría y hay varios temas que no corresponden como se hicieron y que también lo está investigando Contraloría en este minuto. Usted sabe que todas estas cosas no son de un día para otro y son lentas. Alcalde, los minutos finales, sabemos que tenemos que entregar un mensaje final. Esa cámara es suya. Por favor, diríjase a todos los casablanquinos y casablanquinas en este año 2012, en que podemos hoy día comunicarnos y poder estar directamente hablando con ellos. ¿Qué les diría a ustedes como mensaje final? Como mensaje final a las casablanquinas y casablanquinos que tienen como candidato a un casablanquino, que confíen en su fuerza, en sus ganas de hacer las cosas, en su honorabilidad y en su sentido social y en sus ganas de tener un Casablanca cada día mejor. Bueno, hemos conversado con el alcalde de Casablanca hoy día en nuestro primer programa. Estamos muy contentos, muy felices de poder tenerlo acá. Espero que no sea la última vez que nos venga a visitar más seguido, bueno. ¿Ya? Así que, y por supuesto, tenemos pendiente el viaje a Casablanca. Yo quiero ir a conocer la comuna, conocer a su gente, conocer, porque yo quedé absolutamente enamorado de la gente de Casablanca. Está dateado con el camarógrafo aquí, ¿eh? Sí, parece que vamos a tener que ir sí o sí. ¿Nos invitan a Casablanca o no? Pero por supuesto. Ya, ¿cuándo vamos al tiro? No sé, pues usted dirá, nosotros ya, lo recibimos con mucho cariño. No hay problema, este fin de semana. Mauricio, ¿cómo está la cosa? Vamos al fin de semana. Póngase poncho, bota y sombrero y se va para allá. Vamos a tener que ir con paraguas, sí. No, ya no se usa el paraguas. No, pero por el... Ah, sombrero nomás. Ya. Qué bueno, Mauricio, porque el problema del paraguas que tenías tú, ¿te acuerdas? No. Ya. No, nosotros no queremos que nos acompañen para allá. No, es solamente broma. Bueno, queremos agradecer al alcalde de Casablanca, gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos encontramos en una próxima oportunidad, el próximo jueves. Recuerden, estamos en un café con acá en el canal 74. Chao, nos vemos. Chao, alcalde, gracias por estar con nosotros. Al escuchar el sonido de las sirenas, sigue las siguientes instrucciones. Agáchate, cúbrete y afírmate, luego evacúa hacia el punto de encuentro más cercano. Aprende qué debes hacer ante una emergencia, porque esta vez es un simulacro, pero la... de tu familia. Infórmate sobre más detalles en www.onemi.cl. Estar preparados es tarea de todos. Chile preparado. Onemi, Gobierno de Chile.